La buena afluencia de consumidores en los negocios y comercios del centro de la ciudad, a propósito del buen fin, ocasionó que la venta de artesanías y souvenirs en el mercado José María Pino Suárez también se incrementara. A pesar de que ningún local de dicho mercado participó con rebajas, los comerciantes mencionaron que la afluencia de visitantes aumentó y con ello lo hicieron las ventas en alrededor de un 50%. Sí, ha estado muy bien, la verdad, muy ha habido mucha mucha gente a pesar de todos los que están haciendo reparaciones de las calles, eh, se vio luego luego. Aunque no tenemos cosas para aquí para el buen fin, pero sí una promoción, pero sí sí la verdad que sí se vio mucha gente este fin de semana o será también por el puente que hubo. Pues sí, más bien vinieron personas, yo creo de fuera de Torreón, de Chihuahua o de Durango por el puente, verdad. Y, y pues sí, hubo una afluencia más de turismo, se vio más, más vivo en el mercado, más gente y se incrementaron las ventas. Afortunadamente, más bien fueron sábado y domingo. No, no yo creo como un 40 o 50%. ¿eh? Sí, estuvo bueno el puente, gracias a Dios. Los locatarios resaltaron que a pesar de que se continúa con los trabajos de remodelación en las calles aledañas al lugar, los visitantes se dieron cita. Estos principalmente provenían de estados de la región como Chihuahua, Durango y Nayarit. La compra de prendas de ropa, así como de llaveros y gorras con la leyenda de Mazatlán, fue lo más procurado por los visitantes. Con imágenes y edición de Raúl Conde, reportó para TVP Eduardo Sainz.